Lamentablemente estamos en una situación crítica ahí. Hay problemas también de los sistemas de drenaje que no se han hecho, se ha hecho muy poco al respecto, ¿no? Ahora sí, Pedro, buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Yo te fastidiaba hoy día muy temprano en la mañana preguntándote un resumen de la situación, Pedro. O sea, se creó la reconstrucción con cambios para que no nos pasara lo que nos está pasando ahora, Pedro, ¿no es cierto? Sí. Para eso fue, para que no nos pasara lo que... Y nos está pasando con una autoridad de la reconstrucción. ¿Qué es lo que se ha hecho mal, Pedro? Por favor, explícanos. Ya. Bueno, en principio, esta idea original de hacer, de invertir 25 mil millones de soles en un plazo de 3 años, fue el diseño original y creo que eso estuvo equivocado, porque era imposible hacerlo en tan breve plazo. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión ha sido separar lo que son los estudios de riesgo integrales, las propuestas integrales para manejar los riesgos con una perspectiva de cuencas, dejarla para el final del proceso. O sea, no empezar por eso, sino simplemente empezar por las obras de reconstrucción de algunas de lo dañado por el Niño Costero y simplemente quedarse en eso y algunas actividades iniciales de limpieza de cauce que solamente siguieron los 2 primeros años de programa de reconstrucción con cambios. Entonces se dejó esto así. La falla estuvo en que se debió hacer primero las propuestas integrales de manejo de riesgo, que no se hicieron, sino recién están terminando, y segundo, en base a esas propuestas, orientar las actividades principales. Pero al mismo tiempo, si no ha habido tiempo, si no tenían tiempo para hacer eso, debieron prever la posibilidad de que se presentaran estas situaciones y por lo tanto tener un plan alternativo para reducir los riesgos en las zonas donde han sido afectadas, están siendo afectadas ahora, ¿no? Entonces, nada de eso se ha hecho. Claro, pero tú dices que lo primero que se hizo es tratar de hacer obras de reparación, pero el problema es que en muchos casos la reparación tenía que suponer la evaluación de si esa obra de reparación era lo que había que hacer o si había que reubicar poblaciones o hacer los puentes en otros lugares o no sé. Sí, lamentablemente. El problema, y además te agrego una cosa más, porque hemos hablado durante muchos años contigo, Pedro, y con otros especialistas de este tema. Lo que hay que hacer está más o menos claro. Es decir, hay estudios que tienen en algunos casos décadas en cada región, la gente sabe lo que hay que hacer. Se ha trabajado en eso. Se ha invertido esfuerzo, energía, inteligencia, ¿no? Y experiencia en saber lo que pasa en cada región y lo que hay que hacer. Entonces, en realidad tan complicado no era ponerse a trabajar en eso, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, hay cosas que se podían haber adelantado. El cambio que se quería incorporar era tener una perspectiva de cuenca, es decir, teníamos los problemas de que siempre se había tratado de proteger a las poblaciones y la infraestructura con medidas focalizadas donde están las poblaciones. Entonces la idea era que ahora se podría tener un manejo más integral, similar a lo que se hizo en Ecuador, que tuvo algún... Por supuesto. Entrevistamos incluso a uno de los ingenieros chinos que participó en el proceso. Sí, entonces esa era la idea que planteamos en el debate también y lo tomaron originalmente, que era necesario tener una mirada integral claro, que tú tenías que enfrentar no solamente lo que veías al final, que era una ciudad como Piura o Tumbes inundada,
sino que tenías que hacer una cadena de obras que empezaran con el almacenamiento, ¿no es cierto? La canalización, el descolbatamiento, los muros de contención, pero todo tenía que ser parte de una visión global, pero igual no se hizo, Pedro. Mira lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en Tumbes y Piura, ¿qué es lo que no que se debió hacer y no se hizo? Bueno, ninguna obra de almacenamiento va ahí, ¿no? Nueva. Incluso me compartían ayer, creo, digamos, los reservorios existentes que están colmatados y que si se produce esto, los problemas se van a agravar, ¿no? Igual el río está en un nivel que basta de una nueva crecida de importancia y vamos a tener a Piura inundado. Están temiendo eso, no solamente son las lluvias, sino el peligro de que se inunde con la ciudad misma, ¿no? Entonces hay problemas de ese tipo que son consecuencia de no haber actuado esperando, digamos, la aprobación del plan, de los estudios, cuando habían cosas que sí se pueden haber avanzado, ¿no? Lamentablemente estamos en una situación crítica ahí. Hay problemas también de los sistemas de drenaje que no se han hecho, se ha hecho muy poco al respecto, ¿no? Sabíamos dónde se inundan y cuáles son algunas alternativas para, a través de los sistemas de drenaje, poder reducir esto. Y por último, las obras en las quebradas, ¿no? Hemos visto que hay muchos casos de poblaciones que simplemente han sido afectados por huaicos, y esos no existen, ni son poblaciones en algunos casos nuevas, y no hay nadie que haya tratado de reorientar la ubicación de las poblaciones. O sea que el problema no solo es igual, sino peor incluso en términos de la presencia de poblaciones en zonas de riesgo. Pedro, te agradezco por esta conversación y quisiera que tengamos la próxima semana más tiempo y, de ser posible, en el estudio una conversación más extensa. No solamente sobre lo que no se ha hecho, sino sobre todo sobre lo que hay que hacer para corregir y enderezar las cosas, Pedro. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.